Welcome to Let's Speak Spanish, Hablemos Español, your podcast based on the 24-level system to Spanish fluency on letspeakspanish.com. And now your host, from the Fu International Academy in Tenerife, Juanjo! La Cenicienta. Había una vez un hombre bueno, noble y de buena familia que se casó con una mujer muy guapa y bondadosa. Desgraciadamente, la mujer murió durante el parto de su primera y única hija. Algunos años después, el hombre decidió que necesitaba una madre para su hija y alguien con quien compartir su vida. Conoció a una mujer que era muy mala y arrogante. Pero la soledad y las ganas de tener una familia para su hija le cegaron y, sin pensarlo demasiado, le pidió matrimonio. Se casaron y se fueron a vivir juntos. La mujer tenía dos hijas tan arrogantes como ella. Pero la hija del hombre era una niña dulce, buena y hermosa como ninguna otra. Desde el principio, la madrastra odió profundamente a la niña y tras la muerte de su marido, el padre de la niña, no tuvo que seguir fingiendo. Desde aquel momento, las dos hermanastras y la madrastra hicieron la vida imposible a la muchacha. La obligaban a llevar ropa vieja y sucia y a hacer todas las tareas de la casa. La pobre chica se pasaba el día barriendo el suelo, fregando los platos, haciendo las camas, y ellas no paraban de reírse de ella. Hasta cuando descansaba junto a la chimenea, se burlaban de ella. Cenicienta, Cenicienta, mírala, otra vez va llena de cenizas. Pero a pesar de todo, ella nunca se quejaba. Un día oyó decir a sus hermanastras que iban a ir al baile del hijo del rey, el príncipe. Cenicienta soñaba con ir, pero sabía que su madrastra no se lo permitiría. Preparó la ropa de sus hermanastras, las ayudó a vestirse y a peinarse y las despidió con tristeza. Cuando estuvo sola, rompió a llorar de pena por no poder ir al baile. Entonces apareció su hada madrina. ¿Qué te ocurre, Cenicienta? ¿Por qué lloras de esa manera? Porque me gustaría ir al baile como mis hermanastras, pero no puedo. Creo que puedo solucionarlo, dijo sonriendo el hada. Cenicienta fue recorriendo la casa en busca de lo que le iba pidiendo su hada madrina. Una calabaza, 6 ratones, una rata y 6 lagartos. Cuando ya lo tenía todo, con un golpe de su varita, el hada los convirtió en un magnífico carruaje dorado, tirado por 6 caballos blancos, un cochero y 6 lacayos. ¡Ah, sí! ¡Se me olvidaba!, dijo el hada madrina mirando a la joven de arriba abajo. Y con un último movimiento de su varita, transformó la ropa vieja y rota de Cenicienta en un magnífico vestido dorado y en sus pies aparecieron unos zapatitos de cristal. Solo una cosa más, Cenicienta. Recuerda que el hechizo se romperá a las 12 de la noche, por lo que debes volver antes. Cuando Cenicienta llegó al palacio, se hizo un silencio enorme. Todos estaban admirando su belleza mientras se estaban preguntando quién era esa joven. El príncipe la vio y fue corriendo a sacarla a bailar. Pasaron toda la noche bailando sin parar. Cenicienta estaba tan contenta
que no se dio cuenta de que ya casi eran las 12. Cuando vio la hora en el reloj de palacio, salió corriendo sin despedirse. El príncipe, preocupado, fue corriendo detrás de ella, pero no pudo alcanzarla. Lo único que le quedó de la joven fue uno de los zapatos de cristal que había perdido mientras corría. Días después, llegó a casa de Cenicienta un hombre desde palacio con el zapato de cristal. El príncipe le había ordenado que se lo probara a todas las mujeres del reino para encontrar así a la misteriosa joven en la que no podía dejar de pensar. Primero se lo probaron las hermanastras, y aunque hicieron toda clase de esfuerzos, no lograron meter su pie en él. Cuando llegó el turno de Cenicienta, se echaron a reír y dijeron: «No hace falta que se lo pruebe. Es imposible que sea ella la joven a la que busca». Pero Cenicienta ignoró esos comentarios y se lo probó. El zapatito le quedó perfecto. Cenicienta y el príncipe se casaron y fueron muy felices, y la joven no tuvo que volver a escuchar las burlas de sus hermanastras. This podcast belongs to the 24 level system to Spanish fluency. To get more information and the full transcript of this episode, head over to our website at letspeakspanish.com. Thank you for listening and hasta la próxima.